la oportunidad de comenzar con un liceo sin ningún mobiliario. Partimos este proyecto, la verdad, como un hijo recién nacido que había que hacerlo crecer. Fue un sueño para todos los que entramos. El privilegio de entrar a trabajar en una institución que parte de cero. Íbamos a hacer historia. La visión que la comunidad tiene de nuestro liceo es gracias al trabajo en equipo que se hace y obviamente con el apoyo sostenido de la corporación. La idea es proponer acciones para desarrollar durante el próximo año, pero que queden insertas en nuestro plan de trabajo o en el PME. En el equipo todos tenemos la misma visión, los mismos sueños para este colegio, porque no nos podemos conformar con lo que hemos logrado. Yo creo que hemos logrado mucho, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos hoy día que enfocarnos en lo que nos falta. A nosotros nos interesa tremendamente que los niños de este establecimiento educacional tengan valores humanos, valores que conserven la naturaleza, lo social, lo cultural, lo artístico, lo deportivo, que sean buenas personas. Lo que nosotros hacemos se expresa, se proyecta y se trabaja con toda la comunidad en general. Ese es uno de los fundamentos que tenemos y que están establecidos en nuestro proyecto educativo, en el reglamento interno, manual de convivencia. Son actividades donde invitamos a la comunidad a participar para que los resultados escolares sean mejores cada día y formemos lo que dice nuestro proyecto Buenas Personas. Yo estudié acá. Tengo muy buenos recuerdos y una escuela con una excelencia académica extraordinaria. El director está siempre involucrado con los niños, con los profesores. Siempre andan allí, los docentes, todo en común. Nuestro desafío hoy día es entender un poco más la realidad con la que estamos trabajando y poder tomar las cosas buenas que el entorno nos ofrece para poder hacer nuestra gestión, sacarlos de esos factores de riesgo que los rodean y ayudarlos a ellos, fortalecerlos en su desarrollo personal, es nuestro propósito y en lo que estamos trabajando. Los directivos lideran una visión estratégica compartida por todos. Se enfocan en el mejoramiento de los aprendizajes y la formación integral de todos los estudiantes. Promueven la equidad, la inclusión y el respeto a la diversidad.